Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vamos a jugar Uncharted Waters Online con ustedes nuevamente Danny Fox. Y bien, vamos a seguir con lo del buscar el barco que mi nuevo barco. Le estamos dando una pausa un poco a las misiones. Lo último que vimos fue que, bueno, había subido hasta nivel 24 gracias a los Ea Woods. Entonces ya tenía suficiente nivel para comprar un mejor barco. También tengo 12 millones de dinero, aparte de los que tengo depositados en el banco. Entonces, otra cosa es que también había conseguido unas nuevos ítems. Con una cajita en donde, a ver, acá en inventario, en donde me habían dado también un barco adicional, me parece. Sí, este de acá. Entonces, me parece que tengo que activarlo para poder sacar el barco. Vamos a ver qué tan bueno es este barco. A ver, 155 y 36. Este barco de acá me parece muy bueno porque tiene giro de 10. Ahora, los marineros realmente la diferencia no es muy grande. Aparte de que tiene un improvement. Entonces, este de aquí voy a agarrar. Pero no es el barco que yo quiero. O sea, el barco que yo quiero es otro que es mucho más rápido que este todavía. Y se ve muy, muy bonito. Este es de remos. Esto nos puede servir para hacer esta batalla. 75. Prefiero este que tiene más giro. Tiene más wave resiste. Sí, este de acá está muy bueno. Ya está, ya tenemos un barco más. Pero ahora vamos a ver si conseguimos esto, nuestro nuevo barco. Aparte tengo una nueva ropa. Muy aparte de esta. Esa la puedo guardar. Pero quiero cambiarle el color. Entonces, para cambiar el color, lo puedo comprar. Es este de acá. Voy a comprar el ítem para cambiar de color. Entonces vamos a ver si me puedo cambiar de color. Este de aquí, ¿sí? ¿Qué color le cae mejor? Creo que este de acá es el que tiene mejor color. Todos, sí, este. Ya. Y ahora me voy a cambiar a la nueva ropa. Entonces, usamos el Special Tool que me costó 300k para poner nuestra nueva ropa. Yo no sé si puedo comprar algún sombrero adicional aquí. Nada realmente que valga la pena. Tal vez estas boots se ven un poco mejor. Pero de ahí no hay nada que realmente. Voy a comprar estas boots y voy a ver si le puedo cambiar de color. Voy a ver cómo quedan realmente. Es que voy a comprar un die más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos ver. Whitman. Así estaría quedando con esos colores. No sé si se ve bien. Las botas tal vez cambiarlas de color. ¿Qué otro color podría usar? Parece que el color que tienen está bien. Podría usar también en negro. Voy a comprar otras botas y las voy a pintar. De esa manera puedo ver los dos resultados, ¿no? Vamos a ver cómo quedaría si me pongo esto y con las dos botas. El color claro queda mejor. No sé ustedes.
Sí, el color claro queda mejor. Entonces voy a usar el tools. Esto, las botas. Y creo que quedó muy bien mi personaje. Listo. Entonces, chess. Ya. Miren cómo quedé. Quedó muy bien. Entonces voy a guardar lo que no necesito en mi banco. Ahora vamos a ver si alguien nos vende el barco que necesitamos. Entonces vamos a ver. Vamos a guardar la ropa. Vamos a equiparnos con esto porque esto creo que nos da un poco más de disguise. Eso no se va a ver porque ya nos hemos puesto el tools. Ya, entonces veamos qué más podemos hacer. Sea bot. Nos han dado un patrón de velas, de estrellita, no me gusta mucho. Y veo qué hago con ese patrón de velas. Ahora, lo que necesito comprar es este barco. Miren, lo voy a poner aquí. Se llama Trading Schooner. Este es el barco que estoy buscando. 24 de trade y 12 de aventura. Y yo ya tengo esos niveles. 24 de trade y, bueno, aventura 17. Entonces vamos a ver si alguien nos vende el barco. Entonces voy a poner acá en show. World to buy trading schooner y a ver a cuánto nos lo venden. En este momento yo de dinero tengo dos, podría dar 10 millones. Es lo máximo que podría dar. Es un barco que sea muy difícil. Vamos a ver si alguien caritativo nos lo vende. Alguien debe tener. Bueno, gente, voy a darle pausa. Voy a estar buscando a ver si alguien me lo vende. El problema del Trading Schooner es que es un barco que no se puede comprar. O sea, que no se puede comprar de un NPC. Lo tienen que hacer. Y ahí está el detalle. Ese es el problema. Entonces, voy a ver si alguien me lo vende siquiera a 10 millones. Y a ver, pues. Entonces, bueno, voy a poner pausa un momento y enseguida vuelvo. Espero. Hola, gente. ¿Qué tal? Bueno, a ver, les digo qué me pasó. Si se dan cuenta, ya no estoy en Sevilla. A ver, primero voy a quitarme ese anormal status que tengo en la cabeza. Voy a mover el barco hacia otro lado. A ver, creo que es con esto. Sí, ya. A ver, primero que nada, estoy con el barco, con el barco que me dieron, ¿se acuerdan? En la cajita. Miren, ya le he pintado. Es un barco de remos. Y está bonito. Y lo bueno es que tiene bastantes marineros, ¿no? Como para poder hacer un ataque. O sea, para poder usarlo como... para poder usarlo como barco de guerra. Entonces, bueno, ya tengo este. Otro, la persona que se me está dando acá, es que el servidor se cayó. Y me estaba construyendo un barco. Ya me lo construyó, es el barco que les dije. Y estábamos de regreso,
Pero el servidor se cae y por eso termino en medio del mar. Ahorita estoy por el Caribe. Entonces, voy a aprovechar que estamos por el Caribe. Me voy a acercar acá a la isla Santa María. Es una isla donde yo puedo hacer mi granja. Ya voy a cambiar de barco. Voy a ver si me dejan cambiar de barco acá. O si no, con este mismo barco regreso a Sevilla. No sé cuánto tiempo me va a demorar. Ya, así que bueno, eso es lo que me pasó. Ya compré el barco por 10 millones. No tengo problemas con eso. Y bueno, eso es lo que me ha pasado. A ver, deme un segundo. Voy a terminar de hablar con la chica y vuelvo con ustedes. Y bueno, ya le dije ya un poco de que esto, que gracias por todo. Y bueno, ya tengo el barco, ya lo compré. Ahora la cosa es regresar a Sevilla. Y primero voy a fundar acá lo que es mi granja. Ya, en este momento, bueno, no sé si acá me va a salir en el mapa. Déjenme ver. En este momento estoy en el Caribe, realmente. Estoy por aquí abajo más o menos. No me sale, ni siquiera tengo el mapa para poder verlo. Ya, voy a hacer la granja. Me voy a dar a ocupar. Ya tengo la granja. Es una isla del Caribe donde se pueden hacer. Después del anuncio del dominio de la del lugar privado, por así decirlo, Danny Foss hizo una aplicación al país de origen y esperó por aprobación. Finalmente, la aprobación ha sido entregada a Danny Foss con gente para manejar y con algunos técnicos. Entonces ya tengo, a ver, ya tengo mi granja. Supervisor, esta tierra fue abandonada por un tiempo. Desarrollo de fábricas podría ser requerido. Anifos, yo te pido a ti permiso para iniciar el apropiado desarrollo. Una vez que el desarrollo trabaje esté finalizado y las fábricas listas, comida y minerales pueden ser producidos aquí. Las tierras privadas son enviadas al storage y también es posible enviar a producir warehouse que son administrados por los bancos en cada país. Solo 15 tipos de productos pueden ser guardados en los almacenes y solo 999 ítems de un tipo pueden ser acomodados. Más allá de producciones no es posible si el storage está lleno, o sea, si el almacén está lleno. Frecuente ciclos de producción podrían gastar el suelo, dice, lo cual podría afectar más allá de producción. Bueno, ya cambio en producción es posible, bla 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 bla. Ya, el resto es puro bla bla bla. Entonces ya acá tengo mi isla, por así llamarlo, ¿no? Acá le llaman la granja, es una granja privada, ¿no? Es una isla en donde acá ya puedo empezar a producir. No, acá tengo tailors y cosas, pero ahorita no creo que funcionen porque no está desarrollado nada. Ah, miren, este de acá sí, mira, me permite hacer dye refine blue. Parece que son libros. Ah, no, son para refinar. ¿Cuál es el producto? Parece es para refinar dyes. No estoy muy seguro para qué sirve esto. Eso ya lo veré luego. Hacer fine dye. Creo que son para ítems para lo que es textiles. Me parece que sí. A ver el caster que me da. No me da nada. La Trisan tampoco. La chef creo que tampoco me va a dar nada. Ya, entonces esta es mi isla. No sé qué les parece, pero bueno, ya tengo uno. Entonces ahí los voy a dejar a ellos a que sigan produciendo. Voy a poner acá. Acá también tengo para descansar, miren. Le doy a descansar. Y ya está. Entonces,
Ya descansé, acá puedo empezar a desarrollar la granja. Entonces, primero que voy a desarrollar creo que son minas. Entonces ya se está desarrollando la primera mina. Entonces cada día tengo que ir aumentándole acá, ¿no? Me pide 20.000 por cada desarrollo que haga, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo hacer hasta el momento. Ahora, para incrementar el desarrollo, yo después voy a colocar acá lo que son ítems. Entonces, pero eso lo voy a hacer cuando regresemos. Entonces, vamos regresando. No quiero hacerlo muy largo esto. Entonces, ya. Primero nos vamos a cambiar de barco, porque el barco que tengo no es tan rápido, el de remos. Y les voy a mostrar el nuevo barco. Este es el barco que he conseguido, que se llama... Bueno, le puso la persona que me lo construyó, le puso Danny Foss Spaceship, ¿no? Es el barco que tengo ahora, pero si se dan cuenta, miren la diferencia de velocidad, miren. El barco anterior que yo tenía, 209 de velocidad. Este barco, el de remo, 184. Pero miren, el barco que tengo ahora es 259 y 56. Y eso que no tiene velas. El momento que le coloque las velas, va a aumentar la velocidad. Entonces, es muy buena la velocidad que tiene este barco. Además que hay otra cosa, si se dan cuenta, ya parece barco. Ahorita que... O sea, ya no parece una barca, ¿no? Que la carabela, bueno, el de remos. O sea, este barco ya parece un barco. Así que me voy a cambiar de barco. Sí. Ahí está el barco, miren, está bien bonito. Aún le falta la pintura. Cuando llegue a Sevilla lo pinto. Y la carga también es bastante buena, miren, acá en Information. Miren, tiene 283 de carga. El barco anterior tenía la carga hasta acá. O sea, el de remo, 192. Y el anterior creo que era 168. Este tiene 283 de carga. Es un muy buen barco. Tiene buena velocidad, buen giro, buena resistencia a las olas. Esto también afecta la velocidad. Entonces, a ver, porque miren. Los otros barcos, miren, el barco que teníamos tenía 11 y 7 contra 12 y 8. Este barco de remos, 8 y 3, o sea, no era tan bueno. En cambio, este tiene 12, 8, 259 y 57. Tiene buen giro, tiene buena resistencia al agua y las velas también nos van a dar bastante rapidez. Entonces, me encanta este barco. Si ustedes se ponen a jugar, este es uno de los barcos que deberían comenzar a usar, ¿no? Porque es un barco muy muy rápido. Cuando tenga los niveles que son 12 de aventura, 24 de trade y 0 de batalla, pueden usar este barco. Entonces este barco es muy bueno. Entonces vamos a bajar un ratito para ponerle las velas. Vamos a ponerle el equipo. Le ponemos las velas, las tres velas que tenemos en este momento. Y le ponemos los cañones. Ah, se le entra uno de 12. Bueno, este todavía no lo voy a poder poner. Este de acá sí. En la caja me dieron esto de acá, de Poseidón. Bueno, y le ponemos el símbolo también de las velas, ¿no? Entonces ya con eso ya lo tenemos. Voy a conseguir. Ah, acá tiene para poner 12 nomás de cañones. Entonces este Master Rapid Fire le voy a colocar. Voy a botar esto. Voy a botar esto porque ya no me sirve. No sé. Espérense, voy a volver a equiparlo para desequiparlo del otro barco. Ya, entonces este es el que me han dado en la caja que abrí hace un momento. Bueno, que abrí con ustedes hace un momento. Para mí ha sido bastante tiempo que ha pasado. Ya, ahí está. Entonces así estaría el barco. Esto lo voy a botar. Y esto lo voy a botar. Este carro no, porque estos cañones son buenos. Entonces en inventario voy a descartar lo que son. Este. Y esto. Estos dos ya no me sirven. Así que se van. Los hubiera querido vender, pero bueno, estamos muy lejos todavía para ir a venderlo. Así que mejor dejarlo así. Entonces ya estamos. Ya estamos con nuestra nueva ropa. Con nuestro nuevo barco, realmente me siento emocionado porque
No sé, o sea, ha quedado muy bonito mi personaje. O sea, yo he quedado muy bien, con muy buena ropa. Y el barco también está muy bien. Entonces, creo que vamos saliendo. Vamos en camino. Entonces, vamos a ver qué necesitamos. Tal vez un poco más de agua. 140. No, a ver, que sea. No, 140 no, que sea 120. De comida también 120. Con eso tendría 40 días. Algo de municiones. El resto lo voy a llenar con un poco más de comida y de agua. Ya está. 43 días. Y eso sería todo. Entonces, zarpemos con nuestro nuevo barco. Entonces, miren, miren, miren el barco. Miren, mírenlo. Está bonito. Aquí está bonito el barco. Miren, tiene su timón. O sea, está muy bonito este barco. Realmente me encanta. Me encanta cómo está. Tiene muchos detalles. Y aparece un barco. O sea, ¿no? Incluso acá tienen para su ¿cómo se llama? Su bote, la parte de acá de la cabina. Mira, incluso tiene los cañones acá, los barriles. Está muy bonito. Entonces, vamos regresando para Sevilla. Creo que el ángulo estaba bien. Ahí. Vamos a tener que atravesar el océano. El Atlántico. Ahora quiero ver si. No sé si este es el ángulo adecuado o tal vez un poco menos. Tal vez ahí. Tal vez ese es el ángulo que debo usar. No estoy muy seguro. Ahora vamos a ver. Me parece que ese debe ser, pero. Ahí creo que está bien el ángulo. Pero miren el barco de. Realmente está bien simpático este barco. Me gusta bastante, ¿no? Incluso él tiene acá para. He puesto así como unos techos para que no se moje la carga. Porque si se dan cuenta, hay cajas ahí. Está muy bonito, es muy rápido, tiene muy buena carga. Es un muy buen barco. No sé cuál es su opinión. Espero que en los comentarios me pongan su opinión sobre el barco, pero a mí me gusta bastante, ¿no? No le he cambiado el nombre. No sé si sea bueno cambiarle. Name for the Spaceship. Es el nombre que le puso la persona que me lo vendió. Trading Schooner es el tipo de barco, ¿no? Es un schooner de mercadeo, ¿no? Y bueno, este es el nombre. Si les parece bien el nombre o quieren que lo cambie, ustedes me dicen. Otra cosa, estamos en aguas inseguras, si se dan cuenta, miren. Claro, lo que pasa es que saliendo de Europa, las aguas son inseguras y te pueden atacar piratas. Y no estamos hablando de piratas controlados por la máquina, estamos hablando de piratas controlados por personas. Así que hay que tener un poco de cuidado cuando se navega por aquí. Una manera de ver si hay piratas es yéndose acá. Search. Comenzar search. Entonces acá nos dicen los barcos que se encuentran en el área y que. Los barcos que se encuentran en el área. Uno puede ocultarse de este estatus. De este estatus. Colocándose acá en set status. Privado. Entonces ya no se puede ver. En este estatus. Yo sí me voy a poder ver porque, bueno, pues soy yo, o sea, yo no me puedo bloquear a mí mismo, ¿no? Pero supongamos esta persona que está aquí no me puede ver acá en esta ventana. Otro dato interesante es que esto que yo he hecho no pueden hacer los piratas. O sea, los que son piratas si se ponen eso no dejan de salir en esta ventana. Ellos van a seguir saliendo aunque se pongan en privado. Miren, acá hay un ejemplo. Este de acá es un pirata. Si ven su nombre, está en naranja. Es un pirata que no ataca a los de su
a los de su bandera. Esta bandera creo que es de Londres, no estoy muy seguro. Entonces, como yo soy de España, a mí sí me puede atacar. Entonces, este es un pirata, ¿no? Estos de acá, ¿por qué los vemos? Porque no han quitado su estado. No lo han quitado. Entonces, bueno, eso es el asunto con los piratas. Entonces, bueno, ya estamos con nuestro barquito. que está bonito, está bastante bonito el barco. Cuando le ponga la pintura, creo que va a quedar mejor todavía. Entonces, bueno, estamos en camino. Ahora, yo no sé cuánto vamos a demorar en llegar. Así que tal vez sería bueno que le ponga pausa al video hasta por lo menos estar un poco cerca de Sevilla. Si no, el video se va a hacer muy largo y tampoco quiero que ustedes estén aburriéndose viendo solamente mar. No, pero bueno, pero por lo menos quiero que vean un rato el barco porque está bastante bonito. Realmente me encanta cómo el barco, este barco, o sea, cómo ha quedado y todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Miren sus velas, tiene estas cositas para que suban los marineros, ¿no? Y sus cañones, ¿no? Todo bien simpático el barco. Bueno, ahora sí, le voy a poner pausa y cuando estemos cerca de Sevilla, nos vemos. Y bueno, ya estamos acercándonos a Sevilla. Como pueden ver, estamos pasando Madeira. Y bueno, el barco ha respondido muy bien. Alguno que otro incendio que hubo, pero todo controlado. Realmente me emociona este barco, ha quedado muy bien. Solamente quiero llegar al muelle para ponerle su pintura. Creo que le voy a pintar acá esta parte superior nomás, que quede esto blanco, y la parte superior acá de este color, ¿no? Voy a cambiar un poco el azul por el rojo, porque como yo como personaje, o sea, tengo el pelo medio naranja, ¿no? Entonces, creo que lo voy a poner como rojo. Amaneciendo. Está muy bonito, me gusta cómo ha quedado el barco. Ya casi estamos cerca de Sevilla. Y la velocidad, si se dan cuenta, es mucho más rápido pues que el barco que tenía anteriormente. En este momento la velocidad ya está casi en 300 en vertical. Puedo conseguir unas velas para que llegue hasta los 300. Pero voy a necesitar un poco de dinero. Entonces voy a conseguir un poco más de Quest Mediation Permits. Y con eso voy a poder comprar esas velas. Están entre 10, 8 millones cada vela. Y yo necesitaría, a ver, tres velas, ¿no? 1, 2, 3. Sí. Y con esas velas me iría muy bien. Estas velas de acá ya no están tan buenas. Este Mizzen Royal Staysail creo que lo puedo comprar. Pero mejor voy a comprar las velas que tienen mejor velocidad. Para eso necesito hacer dinero. Y ya estoy llegando ya a Sevilla con el nuevo barco. Realmente me gusta, me encanta cómo ha quedado el barco. Estamos casi. Y llegamos a Sevilla. Y subí de nivel 18 de aventura.
Wow, ha sido un viaje muy grande. Ustedes han visto solamente una parte de todo el viaje que he hecho. Entonces, me voy al... Ah, no, me debía ir al shipyard para pintar el barco. ¿Dónde está el port official? Acá está. Voy al shipyard. Por acá está shipyard. Entonces voy a comprar la pintura. Entonces compro una para el barco y una para las velas. Comprar. Y voy a equipment. No, acá es, acá. Y vamos a pintar el barco. A ver, creo que rojo le iba a poner, ¿sí? No sé en qué combinación. No, esta combinación creo que está mejor, ¿no? O esta combinación les gusta más, no sé. Creo que ahí está bien, o al revés. Ahí está bien, creo. Ahora las velas. No sé cuál sería mejor colocarle. Voy a ponerle el color de una vez. Ahí está. Ese no. Creo que este color está bien. No sé qué les parece. Así no tapa el símbolo. Creo que ese color queda bien. Y listo. Ah, voy a quitarme el estatus de privado. Eso solamente es por piratas. Ya. Y voy a guardar el... A ver, primero voy al banco, voy al banco. Voy a guardar porque tengo 4 millones en mano. Y voy a quedarme con 4.250.000. Voy a guardar. Y me voy a quedar con 250.000 en mano. Tampoco. Está algo lejos el... banco. Ya, entonces voy a depositar 250.000, no, 4.250.000. Tendría con eso en el banco 7.270.000. Luego voy a ir a la taberna. Bueno, ah, estas son las velas que quiero comprar. 8 millones están, ¿ves? Más 22, más 25. Cuando tenga dinero lo voy a comprar. No tengo ni para una vela. No sé si tengo carga que vender. Solamente pescados. Voy acá a la cafetería. Sherry y paella. Listo. Y voy a sacar nuestra siguiente quest. Ah, tenía que reportar la quest. Pero eso se hace, creo, acá en la taberna. Que atraviesa todo el... la ciudad.
está algo lejos. Voy a reportar acá con Rosario. Listo. Ya está, ya reportamos y tengo un QMP. Y bueno, lo voy a dejar acá en el Adventure Guild y lo vamos a dejar el capítulo. Quiero ver nomás qué es el siguiente quest que vamos a agarrar. Y eso ya lo estaremos haciendo en el siguiente capítulo con nuestro nuevo barco. Así que espero que les haya gustado esta aventura que hemos tenido ahora. Y el nuevo barco, ¿no? A ver, vamos a ver qué misión podemos agarrar. Hay una que nos envía de Italia, creo que es esa. Las Islas Baleares. Es que hay uno que nos manda a las Islas Baleares. Sí, geografía. No, pero esta ya la hemos hecho. O sea, estas dos ya las hemos hecho. Esta no la hemos hecho. Esta también la hemos hecho. Entonces vamos a hacer esta, ¿ya? Estatua del mármol del quinto de los cinco emperadores más sabios. Esa va a ser nuestra siguiente misión. Pero nos estamos viendo en el siguiente capítulo y hasta la próxima. ¡Chao!